Muchas gracias, senadora presidenta. Muy comedida y correcta la intervención de Dulce María Sauri, ojalá si fueran las intervenciones en general. Tiene razón, hay que replantearse, rehacer todos los comedores populares. Tiene razón, hay que erradicar la violencia contra las mujeres en casa y más durante esta pandemia, que es una preocupación de nuestro gobierno. Y el director de CFE tiene toda la voluntad de revisar, está el programa DAC para que no se aumente, a pesar de que aumente el consumo de energía eléctrica y se mantenga el subsidio en los hogares y se revisará todo. Pero no puedo dejar pasar lo que se dice de López-Gatell. Majaderos, majaderas, senadores, senadoras, y ahora resulta que el misógino es él, un hombre que se ha comprometido con seriedad, con honestidad, con valentía, con verdad, enfrentando esta tragedia que en México se vive y que se vive en el mundo. Se suben al ring contra el hombre del momento porque quieren ganar popularidad, pero intriguen que nada queda. López-Gatell es un caballero, es un compañero comprometidísimo, es un orgullo de nuestra patria y es una gente que está haciendo su tarea con talento y con compromiso sirviendo al pueblo de México. Gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra por un minuto la diputada Dulce María Sauri, del grupo parlamentario del